Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Sean ustedes bienvenidos una vez más al cuarto programa de la serie Retex luchando contra la pandemia en esta tercera temporada del año 2021. En esta ocasión les vamos a presentar un webinar para reparación y mejora de pisos de concreto. ¿Vieron ustedes lo que sucedió? Ah, bueno, pues eso ocurre cuando no tenemos el cuidado de darle buen mantenimiento a nuestros pisos. En los pisos muchas veces ocurren múltiples problemas, problemas como los famosos baches, grietas, fisuras, pisos por desgaste, a veces es el desgaste propio del trabajo de todos los días, paso de montar cargas, paso de camiones, paso de personas. Inclusive, ya ven, luego las chicas se ponen a echar un baile por ahí a escondidas, desgastan el piso. En fin, las juntas, no las juntas obligatorias, no, las juntas constructivas que existen en los pisos muchas veces se van deteriorando con el paso también del trabajo constante que tenemos, ¿no? O a veces es una mala aplicación de pisos. Resulta que no hubo el concreto con la resistencia que debía ser. Se pone un mal acabado, una mala pintura epóxica, o las rampas por el uso constante, el paso vehicular, no hubo un buen curado en su momento, o no se aplicó el producto ideal para poder tener una buena calidad, o por el mismo uso, como les comentaba inicialmente, es donde llegamos a tener problemas muy fuertes en lo que se refiere a la calidad de nuestros pisos. Para eso, Retex tiene una solución, o más bien múltiples soluciones para los diferentes problemas. Y esta mañana, más bien esta tarde, en eso nos vamos a dedicar a platicarles un poquito más de esas soluciones. Nosotros tenemos una familia muy amplia y muy interesante de diferentes morteros de reparación. Que son morteros de muy alta calidad, de muy alta resistencia y muy fáciles de usar, que en un momento dado lo podemos manejar ya sea en que un distribuidor les suministre material o ustedes en un momento dado pueden manejarlo con un aplicador. Lo importante es que haya una solución a los problemas que ustedes tienen en sus pisos, que tengan pisos agradables, pisos funcionales y con la resistencia que en un momento dado se requiere. Para eso también tenemos una serie de complementos, no solamente los morteros, sino hay complementos que nos van a poder en un momento dado cumplir con esa expectativa de calidad y de buena apariencia de pisos, porque no solamente es esto para los pisos industriales, sino que también se puede para los pisos vehiculares o los pisos inclusive residenciales, o pisos comerciales, hay muchas ocasiones estacionamientos, en fin, las opciones, saben ustedes muy bien, siempre estamos sobre un piso, siempre estamos caminando sobre un piso y ahí tenemos la opción de tratar de solucionar los problemas. A veces un punto muy grave es el de las grietas y las juntas. ¿Cuántas veces no vamos caminando? O tenemos nuestra planta, nuestra industria, y vemos los pisos totalmente deteriorados, agrietados, o las juntas se van deteriorando por el paso constante que les decía yo. Vamos a empezar a platicar un poquito más de lo que es específicamente la reparación de las juntas y las grietas. Para esto vamos a comentar referente a un producto muy interesante que es el AutoPatch. El AutoPatch es un mortero de reparación. Cuando tenemos un problema en una junta, pues normalmente se va deteriorando, ¿verdad? Constantemente por el paso de los vehículos o el paso del montacargas, los famosos patines, no del diablo, sino los patines estos que se utilizan mucho en la industria, deterioran mucho, mucho los pisos, las juntas, porque golpetean constantemente todo el día. En los centros comerciales, ustedes a lo mejor lo han visto, en estos
centros comerciales donde manejan mayoreo, muchas veces se ven las puntas deterioradas. Ahí es donde tenemos la solución para poder utilizar el sistema autopatch. ¿Qué hacemos? Lo más recomendable es, bueno, ya una vez que tenemos la junta, obviamente deteriorada, vamos a trabajar un corte. Un corte bien, y hoy sí que viéndolo en corte, ajá, si aquí tenemos nuestro piso, algo, aquí la llantita del montacargas. Muchas veces la junta se deteriora. Entonces tenemos que abrir un corte aproximadamente alrededor de 4 centímetros a 5 y al ancho también de 4 a 5 centímetros. Sacando esta sección, se mete la cortadora aquí y se saca esta sección con el cincel. Posteriormente se aplica un primer a base de Acryltrex o Acryl Primer mezclado con Cretex, y se rellena todo con el autopatch para posteriormente a las 48 horas podemos abrir al tráfico. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una industria nos dan chance, cierran el viernes en la tarde, trabajamos sábado y el domingo se queda el producto curando y el lunes podemos reiniciar el trabajo. O sea, no tenemos que seccionar áreas mucho tiempo. Eso nos da la gran oportunidad de ir haciendo las reparaciones. Esto lo vamos a ver. Obviamente necesitamos ciertas herramientas especializadas. Cuando hacemos ya un trabajo de mayor dimensión, siempre será bien importante el tener una cortadora para no tener que cortar a cincel. Así también tenemos que sacar el polvo y toda el escombro, entonces hay que limpiar muy bien aspirando y lavando con lavadora a presión, con agua a presión, para quitar mucho todo los residuos que quedan de polvo. Así también cuando hacemos alguna reparación ya de renovación de carpeta de piso, utilizaremos la famosa escarificadora para desbastar y abrir poro, que se vea que en un momento quitar todo lo que es la contaminación que tenga el piso. Esto platicado suena un poquito así escueto, pero les vamos a mostrar un video donde se ve más claramente cómo es el proceso. Como primer punto tenemos que hacer limpieza. Eso, la limpieza siempre va a ser importante. ¿Para qué? Para quitar todo lo que sean los residuos, porque muchas veces está lleno de tierra o contaminado por agentes que es lo que se utiliza en esa empresa. Puede ser derrames de aceites, combustibles o alguno de los productos que se utilizan en esa industria. Primeramente, ya cortamos nuestra sección, como les decía yo, metemos una cortadora de disco de diamante y con el cincel abrimos, preparamos, lavamos bien, aspiramos y quitamos todos los residuos que puedan tener, y se prepara un primer a base de Acryl Primer, que es un producto Retex, mezclado con Cretex. Este primer se debe de preparar en una relación pues alrededor de un 20% del Acryl Primer con el Concretex, de tal forma de que en un momento dado el primer quede una consistencia atolosa, como se ve en la imagen. Esta consistencia se debe de cuidar para que no se seque el primer. Ahora, hay que humedecer el área antes de colocar el mortero y el primer. Se prepara el mortero simultáneamente, teniendo el cuidado sobre todo por la cuestión de temperatura. No es lo mismo aquí en la Ciudad de México o en un lugar como el norte del país, que están manejando a veces, o Mérida, que tienen temperaturas de 40 grados, ahí obviamente el fraguado va a ser más rápido. Entonces hay que tener mucha precaución de que el primer no se seque.
Por eso es que les comentaba que se debe de preparar simultáneamente. ¿Por qué? Porque si nosotros preparamos el primer y luego tardamos en preparar el mortero, cuando son grandes cantidades, el primer se nos puede secar. Y si se nos seca el primer, ya no, en vez de ayudarnos como promotor adherente, al contrario, vamos a tener una barrera. Entonces, es muy importante tener el cuidado de que el primer no se seque para hacer nuestra reparación con el autopatch. Ya una vez que rellenamos todo el área, esto lo podemos hacer mezclando el autopatch, se puede mezclar a mano, se puede mezclar con una revolvedora, inclusive una revolvedora de un saco, ahí caben tres sacos de autopatch. O sea, hay diferentes opciones dependiendo del tamaño de la obra. Una vez que ya extendimos nuestro mortero, el autopatch nos va a dar aproximadamente alrededor de 30 minutos de tiempo de mezcla abierta. O sea, tenemos un buen tiempo para poderlo aplicar. Entonces no vamos a poder, no tenemos gran problema. Posteriormente, como siguiente paso, si queremos ya renovar nuestro piso, o sea, que el piso quede más bonito, podemos aplicar el Concretex. El Concretex es un mortero de reparación horizontal. En este caso vamos a colocar un primer epóxico para tener una mayor adherencia. Es epoxirretex adhesivo. Una vez que nuestro autopatch fraguó y tiene ya muy buena resistencia, podemos aplicar la capa de renovación. En este hay mortero Concretex. El Concretex hay en colores, es color gris, pero hay blanco, hay amarillo, hay rojo, hay azul, hay verde, hay diferentes colores. Y el color de línea obviamente es el gris. Entonces aplicamos nuestro epoxi retex, mezclando muy bien las dos partes para integrar muy bien el adhesivo, y extendemos nuestro concretex. El concretex se puede aplicar en espesores muy delgados, desde medio centímetro, es el espesor mínimo, hasta 2 centímetros de espesor. Esto mismo lo podemos hacer para renovar también superficies de concreto que ya estén desgastadas. Posteriormente a que ya aplicamos nuestro concretex, requerimos curarlo. Hay que tener esa precaución de hidratar. Es como después de una buena pachanga que la gente requiere hidratarse. Ah, bueno, pues hay que hidratar el concretex. Todos los morteros cementicios los tenemos que hidratar, curar, ponerle un retenedor de humedad. Vamos a contener esa humedad para que no se deshidrate el mortero Concretex. Concretex es un mortero de muy alta resistencia, alcanza resistencias a la compresión arriba de los 500 kilogramos a los 28 días, y a las 24 horas tenemos resistencias alrededor de 220 kilogramos. O sea, imagínense, 220 kilogramos de resistencia tiene el Concretex, es más resistente que la banqueta de enfrente de su casa, para que se den una idea, pero esa resistencia la tiene a las 24 horas. A los 28 días, estamos hablando de resistencias superiores a los 500 kilogramos. Es para hacer capa de renovación, para superficies de concreto que ya están muy desgastadas, o queremos darle nueva vida a los pisos. Por eso se puede poner en pisos no solamente industriales, sino en pisos comerciales, en estacionamientos, les repito, en residencias inclusive lo hemos colocado. Es un mortero de muy, muy fácil de aplicar y con muy, muy alta resistencia, y además el fraguado rápido les permite ponerlo en funcionamiento muy rápidamente, además de no ser tóxico. Por otro lado, el autopatch, que fue el que usamos para el bacheo, es un mortero que nos da un tiempo más abierto de mezcla y nos permite manejar espesores mayores para baches. Por eso es autopatch, para carreteras o también para lo que son vialidades, o también en pisos industriales, lo que es reparación de juntas o en autopistas. Inclusive se ha hecho renovación de autopistas con autopatch y concretex. Obviamente sí es bien importante en este caso el escarificado, la preparación de la superficie, porque eso nos va a permitir el quitar todo lo que son residuos. Una vez escarificada la superficie, será importante un lavado, inclusive puede ser con ácido muriático diluido, para quitar todo y todos los residuos y fomentar que haya mayor porosidad.
Posteriormente se debe de aplicar el primer a base de Concretex, como le veíamos en el video, y colocar luego la capa de renovación. En este caso se hizo en la autopista México-Querétaro, una de las de tantas obras que hemos hecho, entre otros puentes internacionales que se han hecho también con el sistema para diferentes organismos públicos. Y posteriormente se hace el estriado. A veces también acostumbramos a utilizar el autopatch para renovación de estriado. Ese es otro de los sistemas importantes que tenemos para reparación y renovación de pisos de concreto. Continuando con otra de las grandes opciones que tenemos de las grandes opciones que tenemos para reparaciones, tenemos nuestra línea de epóxicos. En la línea de epóxicos, la línea de Epoxiretex, obviamente podemos hacer recubrimientos, tanto morteros de reparación epóxicos, adhesivos epóxicos y pinturas epóxicas para pisos. Ahí tenemos toda una línea completa en diferentes colores, con muy buena resistencia, con muy buena adherencia. Toda la línea de Epoxiretex que nos va a permitir en un momento dado proteger nuestros pisos y darles una apariencia mucho más estética y con grado inclusive sanitario. Para esto tenemos preparado un breve video para que vean ustedes cómo se debe de preparar todo antes de poner el sistema Epoxiretex. Obviamente hay que hacer una buena limpieza de la superficie y colocar un primer, el Epoxiretex BC300, que es un epóxico para pegarse, un primer epóxico entre concreto y epóxico. Epoxiretex BC300, lo vamos a mezclar muy bien. Siempre es bien importante el mezclado en el epóxico, que se integren bien ambas partes y tener mucho cuidado con la dosificación, porque los epóxicos tienen la dosificación muy exacta. Entonces no debemos alterar esa dosificación, porque eso nos puede redundar en que haya un secado mucho más rápido y no nos dé tiempo ni siquiera de trabajarlo, o en su defecto que el secado sea más lento. También se pone el primer antes de poner el mortero, el mortero epóxico, que es un producto de tres componentes. Lleva su resina epóxica, su catalizador y arena, que es el agregado para hacer el mortero. Obviamente antes de colocar el mortero debemos de poner el BC300 y posteriormente el mortero, que es el RM450. Epoxiretex RM450 será el mortero con el que vamos a hacer nuestras reparaciones para uso industrial también o paso vehicular, con la gran ventaja de que tenemos una mayor resistencia. Cuando requerimos una exigencia mayor, siempre será importante utilizar un epóxico cuando tenemos un uso muy intensivo o un uso muy fuerte de que hay alta abrasión o hay caída de materiales muy pesados, pues podemos colocar nuestro Epoxiretex. Ya una vez mezclado nuestro Epoxiretex, será importante también tener el cuidado de los tiempos para que no nos ganen. Entonces, teniendo cuidado de que el primer esté en estado tacking, quiere decir que esté chicloso, como dicen, viscoso pero sabroso, ¿no? Así, chicloso, es cuando podemos colocar nuestro mortero epóxico encima. Ese sería el segundo paso. Hay que tener mucho cuidado de que el primer, el BC300, o en su caso, si llegamos a utilizar otro primer que se llama BC350, deben estar tacking para poderlo colocar. El mortero, con esto vamos a hacer la reparación. Podemos reparar grietas, juntas o baches también con el mortero epóxico, teniendo el debido cuidado de, en un momento dado, también sacarle el aire, como lo hicimos con el autopacho, también hay que aplastarlo para sacarle el aire.
Ya una vez con la reparación de nuestro mortero, vamos a colocar un barniz. El barniz sería un acabado. Sería un acabado en el caso de directo sobre nuestro concretex. Ajá. Puede ser sobre el concretex o podemos colocarlo también sobre en una reparación epóxica en un momento dado. El poliuretex barniz. Ese es un producto para acabado. Uh-huh. Con la ventaja de que los poliuretanos pues resisten muy bien los rayos UV. También podemos tener como opción el pintar, como les comentaba hace un ratito, el pintar con nuestro sistema epóxico. Uh-huh. Es el epoxiretex TC505, el cual se fabrica en colores comerciales, color gris, color verde, amarillo, rojo, en fin, azul. Para pintar, por ejemplo, líneas de tráfico, también es muy importante el uso del epoxiretex TC505, perdón. Es bien importante al momento de estar colocando el epoxiretex, el haber tenido el cuidado de que esté nuestro primer taqui. Se coloca el epoxiretex, se extiende, lo podemos extender con rodillo. Si lo aplicamos con rodillo, hay que tener mucho cuidado que el rodillo no suelte felpa, que no deje ningún residuo encima. Ajá. También tener mucho cuidado que no vaya a haber insectos, polvo, porque el polvo se le pega muy fácilmente. Y indispensable sacarle el aire una vez que lo colocamos. Para sacarle el aire se utiliza el famoso rodillo de picos o puercoespín. Con esto nosotros evitamos que haya burbujas, porque estas burbujas en un momento dado, cuando empiezan a exudar y a salir del sustrato, del epóxico, se van a manifestar como pequeños lunares o puntos o cacarizos en nuestro acabado, y eso va a ser un muy mal aspecto. Entonces, si es bien, hay que tener mucho cuidado al colocar nuestro sistema epoxiretex. El sistema epoxiretex, como les comenté, se compone de un primario BC300 para entre concreto y epóxico, un mortero, el 450, RM450, un mortero epóxico, otro primario, que es un primario para pegar entre epóxicos y epóxicos, que sería el BC350, y un sistema de pinturas, ajá, o una gama de pinturas epóxicas para tráfico vehicular, inclusive para en un momento de tráfico industrial, montacargas, que sería el TC505. Hemos hecho una gran diversidad de obras con esta línea, que a lo mejor no la conocían tanto en Retex, porque en Retex cada día estamos renovándonos e integrando más y más soluciones para ustedes, para que haya mayor cantidad de opciones y mayor oportunidad de negocio para nuestros aliados comerciales, y sobre todo para que haya una satisfacción en el mercado. Entre los casos de éxito, pues tenemos muy importante para Comisión Federal de Electricidad, hemos hecho diversidad, talleres automotrices en autódromos, plantas industriales muy importantes. En fin, tanto con el sistema epoxiretex como con el poliuretex, tenemos una gran diversidad de opciones, ¿no? Y hemos presentado múltiples soluciones. Pero ahí no queda todo. Todavía tenemos más opciones para poder tener la mejora en los pisos. Dentro de esta gama amplia que tenemos de soluciones para la mejora y mantenimiento de pisos, tenemos también Silidurex. Silidurex es un producto conocido como un densificador o endurecedor de pisos. Esto se aplica directamente en los pisos de concreto. Pisos, como pueden ver en el video, el piso donde está la persona distribuyendo estaba como el piso del lado izquierdo, del otro lado de la pantalla donde está la cubeta. Entonces el piso, todo el piso esto es en una planta industrial aquí en el Estado de México,
la planta, el piso estaba opaco, muerto, y de lo que se trata es de darle nueva vida al piso, sacarle brillo y además densificar la superficie, la parte superficial del concreto. ¿Para qué? Para que haya mayor brillo en lo estético y para cerrar el poro, para que sea más fácil hacer limpieza en un momento dado y que no se anclen microorganismos, que el piso sea más sanitario, se pueda limpiar más fácilmente. Esto se hace básicamente aplicando varias capas del silidúrex, dejando que el silidúrex penetre y reaccione con las cales vivas, y posteriormente se pasa una máquina para darle el pulido, una máquina que a base de pastas va dando ese pulido y permitiendo que el silidúrex penetre en la porosidad del concreto, y eso haga que vaya alcanzando mayor dureza en la capa superficial, y de esta forma tenemos mayor resistencia y menor porosidad. Además del silidúrex, todavía así como un extra, y ya casi para terminar, tenemos el Rugarretex. Rugarretex es un sistema que es un producto, es un producto que nos va a ayudar a hacer un retardo superficial del fraguado del concreto. Entonces, lo vamos a aplicar, una vez que el concreto está fresco, vamos a aplicar el Rugarretex encima. Y el Rugarretex lo vamos a sprayar. Y una vez que ya lo aplicamos, al día siguiente podemos pasarle la hidrolavadora para que bote la capa superficial del concreto. Y nos va a permitir tener acabados martelinados sin necesidad de pegarle con la martelina, de estar picando piedra como los aztecas o en aquellos tiempos, ¿no? O sea, aquí básicamente es aplicar el Rugarretex, evitar que el fraguado superficial del concreto exista y lavar el Rugarretex, y eso nos va a permitir que haya un acabado martelinado. El acabado martelinado va a permitir que en un momento dado podamos tener muy buena apariencia tanto en muros como en pisos, que a veces los queremos dejar aparentes y queremos dejar esa textura martelinada. Pues con el sistema Rugarretex lo podemos hacer. Pues en general, esta es lo que queríamos transmitirles el día de hoy. Yo les agradezco mucho el que nos hayan acompañado. Compartan, no sean malos, píquenle ahí, nada más, no les cuesta nada, compartan. Si les gustó, compártenlo. Si no les gustó, pues con mayor razón compártanlos, háganle la mala broma para que otros lo vean y sigan y sufran también. Pero antes de esto, vamos a, ya casi para irnos, ya, no se desconecten. Vamos, preguntas y respuestas. Y saludos. 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 Preguntas y saludos también. A ver, pregunta. Bueno, dice aquí Gabriel Nájera, de Impergab. Gabriel, un saludo. ¿Qué espesor debe tener en mils el epóxico amarillo? Bueno, estamos hablando de alrededor de, dependiendo mucho, o sea, tenemos un margen para poderlo aplicar, pero estamos hablando de alrededor de 10 mil más o menos aproximadamente, con eso podemos cubrir. Marta Rodríguez, ¿el autonivelante es autonivelante del epoxirretex 505? Efectivamente, sí es autonivelante. El sólido, por eso es precisamente que no se coloca en muros, solamente es para pisos, se extiende él solito y ya nada más a sacarle el aire. Saludos. Muchos saludos. Saludos a Aldonza, gracias. A Fabián Velázquez de Tulum, Total Concrete. Marta Rodríguez de Matip, Yucatán. Comercializadora Impermac, Estrella en México. Service B de Europa, Michoacán. Miguel Ángel Pérez de Nayarit. Julián Sánchez de Quintana Roo. Beatriz Bermúdez de Guadalajara. Armando Mijares de Monterrey. Dalia Holguín de Monterrey también.
Miguel Lama de Monterrey. Ahí son muchos saludos. Juan Álvarez de Querétaro. Beto Acopa de Cancún, Quintana Roo. Paco Javi de Pachuca. Carlos Hernández de Insulten, Querétaro. Saludos, Charly. Adrián Hurtado de Insulten, Saltillo. Y Gabriel Nájera de Invergar. Son todos. Les agradezco. Nos pueden ver en nuestras redes. Nuestras redes sociales. Este video lo pueden ver posteriormente en YouTube. Este viernes. El próximo viernes se puede ver en YouTube. Cualquier duda nos pueden escribir a ventas@retex.com.mx o en su defecto nos pueden llamar o visitar alguno de nuestros sitios web. Los esperamos dentro de 15 días. Dentro de 15 días estará el ingeniero Rubén Rojas con ustedes para concluir este capítulo. Que tengan buena tarde, sean felices y mucha salud para ustedes. Gracias de parte de Retex. Un gusto saludarlos.